Pedimos al presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a los integrantes del presidio lleven a cabo el corte del listón inaugural del pabellón de la Reina Roja. Palenque, la Camjá, el lugar de las grandes aguas, en los muros de sus innumerables templos se encuentra registrada la historia de la ciudad. Sus victorias y sus derrotas, junto con la crónica de sus reyes y de sus reinas. El 11 de abril de 1994, en la subestructura del Templo XIII, se descubrió una cámara mortuoria, en cuyo interior se encontraba un sarcófago de piedra muy similar a la majestuosa sepultura de Kinich Hanab Pakal. Pero en esta ocasión, resultó claro que la osamenta pertenecía a una mujer, una reina, totalmente cubierta por el rojo del cinabrio. Desde el momento mismo de su descubrimiento, los investigadores se abocaron a la tarea de conocer la identidad de este enigmático personaje. Después de varios años de intensa labor, un equipo interdisciplinario logró resolver el misterio y darle a la Reina Roja un nombre y hasta un rostro. Tsakbu Ahau, esposa de Kinich Hanab Pakal. Dio a luz a por lo menos 4 hijos varones. De ellos, Kinich Khan Balam y Khan Hoy Chitam fueron gobernantes de la ciudad y continuaron con la obra de su padre, convertir a Palenque en una potencia regional. Las mismas crónicas de la ciudad nos dicen que el 13 de noviembre de 672 se extinguió el fragante y puro aliento de la señora Tsakbu Ahau. Como correspondía a su rango, la señora Tsakbu Ahau fue sepultada en un magnífico sarcófago de piedra al interior de una cámara expresamente construida para este propósito. Su cuerpo fue ricamente vestido y cubierto enteramente con polvo de cinabrio. Le colocaron sus adornos más elegantes junto con las insignias propias de su rango. Finalmente, sobre el rostro le fue colocada una impresionante máscara elaborada con más de 100 teselas de malaquita que reproduce sus rasgos de la manera más fidedigna posible. Por más de 1300 años, la Reina Roja descansó en su sepulcro, oculta a la mirada del mundo, hasta que la ciencia moderna la trajo de regreso para que nos pudiera contar su historia. Thank you.
era la primera vez que se esbozaba, ¿no?, un ajuar en una ilustración para la reina. O sea, se han ilustrado muchas otras, pero en el caso de la reina estábamos ilustrando cómo pudo haber sido el ajuar y las joyas dispuestas, ¿no?, sobre el rostro, la máscara, el pectoral, las pulseras, el tocado, ¿no? Para mí empezó de acá, ¿no?, de dibujar pieza por pieza, de iniciar con el dibujo inicial del registro arqueológico para yo poder entender y después proponer. Un trabajo importante fue el que hizo el restaurador Juan Alfonso Cruz al trabajar la máscara. Fue el primer elemento, ¿no?, con el cual partíamos para poder comprender la riqueza de este ajuar. Es bien difícil ver la máscara aislada de, ¿no?, su pectoral, sus pulseras, su tocado y del contexto mismo. Esta parte es el modelado del retrato, digamos, al cual nos vamos a acercar nosotros también para hacer parte de esta propuesta, ¿no?, museográfica. Es el dibujo de Vera Tiesler y su equipo que hicieron de un perfil de la reina de acuerdo a la reconstrucción. Entonces nosotros nos basamos en esto también para reproducir parte de este perfil y llegar a una aproximación, digamos, del retrato, ¿no? Mucho los resultados y mucho el aprendizaje, ¿no?, de todos nosotros, más la gente que nos visite, más los medios que estén alrededor para poder comprender cómo lució y esta costumbre funeraria, ¿no?, de ataviar con estas joyas a los personajes. Me da mucho gusto participar en este acto de la apertura del sitio aquí en este museo para la Reina Roja. Es todo un acontecimiento. Palenque, este gran sitio, esta gran zona arqueológica del mundo maya. Aquí llegaron exploradores desde el siglo XIX. Y se descubrieron estos templos, y hay testimonio de ello. Todos los viajeros que visitaban México en ese entonces tenían un interés especial por Palenque. Dibujos que se hicieron del estado en que se encontraban los templos en ese entonces.
de europeos. Aquí inicia la exploración arqueológica. Aquí llega, estando encargado de educación y de cultura, el maestro Justo Sierra. Viaja a frontera desde Veracruz por barco y de frontera a Chablé, también embarcado. Y aquí está, por eso, ese gran arqueólogo Alberto Ruz, el descubridor de la tumba de Pakal, a principios de los 50. Gran arqueólogo, pero se le escondió la Reina Roja junto al Templo de las Inscripciones, en donde se descubre la tumba de Pakal. Se encuentra esta otra tumba, la de la Reina Roja. Es importante también recordar que el Museo de Sitio, en la zona arqueológica, lo montó el maestro Carlos Pellicer. Lo contrató Alberto Ruz con ese propósito. Y aquí estuvieron viviendo, en el campamento de la zona arqueológica, para recuperar esto que también fue visitado en su momento por el Che Guevara, antes de acompañar a Fidel Castro y a otros revolucionarios para ir a Cuba en el Granma. Antes de eso, el Che visita el sureste y aquí escribe un poema. Y dice que Palenque es el joyal de América. Pues esto es lo que estamos ahora constatando.